Retos del turismo en México para este 2020. Por su parte, el titular de la Secretaría de Turismo en México, Miguel Torruco Márquez, asegura que la percepción de inseguridad en este país no ha afectado al turismo, ni siquiera por las alertas emitidas por el gobierno de Estados Unidos, a la vez que indicó que, por el comentario, se ha incrementado la entrada de divisas. En México, el turismo representa el 8.7% del Producto Interno Bruto y por ello, el gobierno busca implementar acciones específicas para impulsar a este sector. Sobre esta política, Gerardo Herrera explicó que el gobierno mexicano deberá plantear una política proactiva y deja de pensar que México es tan increíble que nada más por eso van a venir los turistas. Además de que indicará que el país debe de buscar no solo traer más turistas, sino mejor turismo, ya que muchas veces hemos traído turismo mochilero y de parranda, pero necesitamos turistas de mayor gasto per cápita. Informó para Star TV Noticias Roberto La Parra.